¡Hello! Otra aventura más de los pinbollos. En esta oportunidad vamos saliendo a Córdoba. No conocemos el lugar, solo hemos visto algunos videos de YouTube, algunas referencias. Nos han dicho que es un lugar muy lindo, así que lo vamos a comprobar por nosotros mismos. ¿Estás preparado? Sí, preparado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va. Espérate un momentico. Este es un buen momento para decirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós! Muy bien, hoy hablamos con la chofer designada. ¿Qué se siente manejar por primera vez 800 kilómetros seguidos? La verdad es un sentimiento profundo. Mentira. Es un estrés, es mucho estrés. Hace calor y es estresante porque hay muchos camiones. Bien, bueno, Nani no está estresada, ella va relajada. Se siente mal, no se termina de recuperar. Yo, como siempre, ando buscando lugares donde podamos entrenar y encontré esto: entrenamiento de garaje. Ahora me toca investigar qué es entrenamiento de garaje porque nunca lo había visto. Y si me llama la atención el nombre es porque si tengo un garaje en la casa puedo montar mi propio gimnasio, así que me copio la idea. Hello. Bueno, llegamos a Villa General Belgrano. No es Belgrano R ni Belgrano C. Es un pueblito de la época. La infraestructura es toda alemana y ¿cuál es la otra? Suiza. Y suiza. Todas las casitas son bastante pintorescas, son bastante lindas. Ahora nos paramos a comer algo porque no hemos almorzado y ya casi son las 4 de la tarde. Les vamos a mostrar qué tal la comida y les vamos a mostrar también el lugar. Bastante lindo, todo en madera, todas las casas son de madera y hay un riachuelo, un rito. Vamos a tratar de mostrárselos también. Y el resto se lo mostramos con el dron. El dron les va a decir todo. Este momento de nuestras vidas se llama paz. Ahora estamos conociendo Villa General Belgrano, pero del otro lado. La vez anterior les habíamos mostrado desde la plaza para allá. Toda la calle principal la cierran porque es un domingo feriado, así que toda la calle principal está cerrada. Y aquí
podemos ver un mapa de lo que es Villa General Laguna. Lo que quieres ver, lo que no, dónde te puedes ubicar mejor. Y como comprenderán, hay muchos lugares para comer. Todos los lugares son muy pintorescos y hay mucha variedad. Hay comida desde pizza, empanadas, hasta pizza, empanada. Y más nada. Pueblo, nos gusta entrar a ferias donde hay artesanos porque nos gusta apoyar primero el comercio local y segundo que son muchos meses de pandemia y esta gente necesita trabajar. Preferimos siempre comprar en lugares como estos donde apoyamos a los artesanos y a los trabajadores locales. Y te llevas cosas de calidad, que sabes que la gente lo hizo con sus propias manos, que son cosas únicas. Por ejemplo, me estoy comiendo un pan que alguien amasó con sus propias manos. Es algo único. A unos 300 metros hacia el sur de la entrada principal de Villa General Belgrano, se encuentra la entrada para el Paseo de los Senderos. En este caso, el Cerro Alemán. Un nuevo día con las aventuras de los pimpollos. Hoy vamos a hacer el Cerro de la Luna. Es una caminata de más o menos 3 kilómetros. Si vas a paso lento, 40 minutos. Está mal señalizado en Google. No hay mucha señalización porque está en el borde de la carretera. Así que vamos a sugerir ahí que lo cambien la señalización. Y ahí les vamos contando qué tal este recorrido. Ascenso de unos 1700 metros desde la base hasta el cerro. A esto le tenemos que sumar el recorrido de vuelta. La dificultad del ascenso es media, así que casi cualquier persona puede hacer el recorrido. Hay dos caminos, a la derecha o a la izquierda. ¿Por dónde vamos? Derecha. Derecha. En Total Hit siempre estamos buscando lugares donde entrenar. Y si ese entrenamiento incluye hacer trekking en este nivel y vistas como esa, vale toda la pena. Tomen en cuenta las temperaturas. Si van en verano, ascienden de los 30 grados. Además, recuerden llevar zapatos cómodos. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente bebé! Serpiente bebé. La agarro. No, no. Estamos en modo supervivencia. Cuidado, te ataca. Chao, culebrita. Ahora te comí. Ya. Una escaladora. Luego de unos 25 minutos de ascenso, pudimos llegar y apreciar la vista panorámica de Villa General Belgrano. Al lado podíamos ver el Valle de Calamuchita, una vista espectacular acompañada por un día hermoso y unas lindas mariposas. Y todo lo que sube, tiene que bajar. Y
así terminamos otra aventura más de los pimpollos. No se pierdan nuestro próximo video. ¡Adiós, gente!